me interesa hacer propuestas de trabajo. Yo creo que uno de los, digamos, defectos a los cuales no nos hemos podido oponer en lo que es la prensa, por ejemplo, progresista, es a la forma periodística de plantear las cosas o como hechos aislados o como una repetición muy constante de las mismas cosas. Yo creo que el tema de la represión es un tema que puede llegar a ser de interés, no por la represión, sino si lo tomamos como tema en relación con sectores de la clase media, que los otros temas, digamos, creo que los conocen bien. Pero creo que el de la represión, en la forma que está planteado en este momento, como una sumatoria de hechos aislados, no nos sirve. Así que la propuesta que a mí me gustaría hacer, y para mí desde el punto de vista práctico, además puede significar, digamos, una salida pública, por ejemplo, en Carta Abierta, es que se organice en la hoja web de Carta Abierta con un grupo adecuado, que no sé si podría ser dentro de las comisiones existentes, una publicación semanal donde se vayan listando todos los actos represivos de lo que podamos, digamos, enterarnos. Que estén todos los actos represivos puestos uno al lado del otro y que entonces adquieran un volumen distinto que es la situación, digamos, alternativa en que un día hay uno y otro día no hay. O la alternativa de que son en la provincia, que son en la capital. Yo creo que habría que formar una comisión. Desde el punto de vista político, yo diría que además lo que habría que incluir es una posición, no tanto de si Macri es dictador o no dictador, sino de la posición, digamos, antidemocrática del gobierno, como probablemente, digamos, una forma de calificarlo. Pero insisto en que me gustaría que, digamos, en lo posible, la hoja web de Carta Abierta se convierta en un lugar de consulta semanal para saber cómo anda la represión, que va a aumentar. Porque acá me parece que no es una cuestión de insensibilidad, sino acá la cuestión es una lucha de fuerzas. Gracias.